Vamos a tocar en el día de hoy una revisión de un caso clínico muy interesante, de mucho reto diagnóstico y también terapéutico. ¿Cuáles son las implicaciones perioperatorias de pacientes, como el caso que vamos a revisar, que tiene ascitis? Al final veremos cuáles son los mensajes para aprender y llevar a casa. Ese es el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 57 años. Tiene como antecedente de importancia hipertensión arterial. Toma tratamiento con irbesartán, 300 miligramos por día. Y se le había diagnosticado un cáncer de vejiga hace un año. Antecedentes quirúrgicos, tuvo dos cesáreas. Y se le había ya realizado dos RTU de lesiones vesicales. El actual internamiento es para revisar cómo está la lesión vesical y eventualmente, si encontrase, resecar nuevamente dichas lesiones vesicales. Dentro de los estudios preoperatorios, se le realizó un electrocardiograma, como ustedes ven ahí. Realmente no se ve ninguna alteración que sea relevante, que sea llamativa. Uno pensaría de que al ser una paciente hipertensa, habría que descartar cardiopatía isquémica o hipertrofia ventricular izquierda. Esa paciente nos llega a sala de operaciones, se le dio una anestesia general, fue una anestesia general balanceada, se le puso propofol, atracurio y fentanilo para la inducción. Se le colocó un tubo endotraqueal y se le dio una anestesia con sevoflurano al 2% con flujos mínimos de 0.5 litros por minuto. Transcurrió el procedimiento aparentemente sin mayores contratiempos. El cirujano no advirtió de que haya tenido alguna complicación durante la resección quirúrgica. Sí describió de que en el techo de la vejiga existía múltiples lesiones como excrescencias compatibles con tumoración residual. Cuando finalizó la cirugía, estábamos a punto de despertarla. Sin embargo, notamos algo llamativo, que tenía el abdomen bastante distendido. Como ustedes ven ahí, se puede apreciar cómo el abdomen estaba distendido. Este aspecto no estaba presente antes de la cirugía. Cuando revisamos la pantalla de los signos vitales, esta pantalla se tomó antes de la toma de decisiones de la extubación, después de la anestesia general. Hemodinámicamente estaba estable, tenía una saturación de 100%. Observe que el tiempo transcurrido desde el inicio de la inducción anestésica hasta el momento actual fue de 1 hora y 15 minutos. Sin embargo, nos llama la atención de que las presiones en las vías aéreas estaban elevadas. Acá se puede apreciar cómo la presión en la vía aérea, la presión pico, rondaba cerca de los 30 centímetros de agua. Entonces decidimos hacer una revisión de la tendencia del comportamiento de la presión en la vía aérea. Esto es muy importante para tomar decisiones apropiadas. Muchas veces, cuando no contamos con una información de base, podríamos estar tomando decisiones inadecuadas, pero hoy en día los monitores de anestesia son muy sofisticados y tiene la opción de revisión de tendencias. Cuando revisamos la tendencia de espirometría, nos dimos cuenta de que inmediatamente después de la inducción anestésica y la intubación endotraqueal, tenía una presión bastante más baja en comparación con la presión actual de la vía aérea. Prácticamente duplicó la presión de la vía aérea entre antes y después de la cirugía. Y acá podemos observar en la captura de pantalla como antes de la cirugía, la presión en la vía aérea estaba bastante normal. Tenía una presión pico inclusive menor de 15 centímetros de agua. Pero
Luego del procedimiento, observen cómo la presión en la vía aérea subió hasta rozar los 30 centímetros de agua. O sea, duplicó la presión en la vía aérea. Entonces, acá estamos con el reto diagnóstico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está sucediendo? Y el cirujano, durante la cirugía, en realidad no nos advirtió de que había tenido alguna complicación. Terminó la cirugía y estamos apreciando un incremento marcado de la presión en la vía aérea. Continuando con el proceso de la revisión exhaustiva de los cambios a nivel de la presión en la vía aérea, nos dimos cuenta, como se observa en esa pantalla y señalado con la flecha, de que la distensibilidad se fue disminuyendo poco a poco, paulatinamente, y en algún momento, incluso cerca de la finalización de la cirugía, hubo un decremento marcado en la distensibilidad. También hubo un descenso en la presión de CO2. Aquí, junto con el incremento de la presión en la vía aérea, nos está alertando de que algo no andaba bien. En esta otra pantalla de revisión de tendencias, se observa cómo claramente la presión pico se fue subiendo. Ahí, señalado con la flecha, hay un gap, un salto abrupto de la presión en la vía aérea, y al final de la cirugía, inclusive, se incrementó aún más, cerca de los 40 centímetros de agua en la presión en la vía aérea. Entonces, ante esa disyuntiva, revisamos la descripción de la nota quirúrgica y dice: uretra sin lesiones, meatos ureterales ortotópicos sin lesiones, múltiples lesiones papilares en la mucosa vesical. Se envía muestra y lo que llama la atención al puro final, en el último renglón, fue la descripción de perforación vesical pequeña en el fondo, y que las paredes vesicales estaban adelgazadas. Entonces, ya aquí tenemos que establecer un plan diagnóstico y eventualmente terapéutico. Primero, tomar la decisión si vamos a mantener la paciente intubada y sacarla en ventilación mecánica o extubarla. Al final, en vista de que la saturación se mantuvo en 100%, la paciente realmente se sentó tranquila, decidimos entonces extubarla y pasarla a recuperación. Aquí es importante no forzar la situación, porque muchas veces y de manera automática, al finalizar la cirugía, tendemos a extubar a los pacientes. Uno nunca se arrepiente de haber mantenido un paciente intubado. Pero a veces, cuando usted retira el tubo endotraqueal, se arrepiente porque tiene que reintubarlo. En el caso de esa paciente, finalmente decidimos extubarla y se trasladó al servicio de recuperación. Observe que la paciente estaba relativamente estable en ese momento. Tenía una frecuencia respiratoria espontánea de 17 y con oxígeno por nasocánula saturaba 93%. Se le continuó realizando los lavados vesicales y lo que se observa del drenaje vesical es este líquido que en realidad no nos llama mucho la atención. Es prácticamente esperable después de una cirugía de este tipo. Y ella estaba espontáneamente con 13 respiraciones por minuto, saturando 97%. La presión arterial estaba un poco elevada. Ella es hipertensa. Y la frecuencia cardíaca estaba 99 por minuto. Pero llama la atención que tenía como un cambio en el STIT. Se le envió unos gases arteriales. Los gases arteriales, básicamente, lo que denota es que la PO2 estaba en 77, la PCO2 estaba en 40, el pH estaba normal. El sodio estaba en 126, tiene una hiponatremia. El potasio estaba en 3.2. El lactato estaba en
1.5. Así están los resultados de los gases arteriales. Y al examen físico ya el abdomen empezó a bajar espontáneamente. No estaba ya con la distensión que tenía previamente. Sin embargo, nos llama muchísimo, pero muchísimo la atención, la marcada ingurgitación yugular de esta paciente. ¿Qué estará pasando? Ella estaba en posición de semi-Fowler y observen ustedes la marcada distensión de las venas yugulares. Y de un lado y del otro lado, de los dos lados, tiene una ingurgitación yugular bastante, pero bastante marcada. Entonces, ¿qué está pasando con esta paciente? Empezamos a analizar si hay o no coherencia, porque si hubo una perforación vesical y al principio veíamos una distensión abdominal, entonces probablemente lo que hubo fue una ascitis por perforación iatrogénica de la vejiga. Sin embargo, ¿por qué la paciente estaba con esa ingurgitación yugular tan marcada? Máxime que ahora el abdomen ya se había bajado bastante, no tenía una ascitis a tensión. Entonces, tenemos que plantear dos alternativas diagnósticas. ¿Será que la paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada? ¿O será que ella sufrió un síndrome post-RTU? Dos de los diagnósticos bastante lógicos de pensar y que hay que descartar. Al principio, junto con la hiponatremia, pensábamos más hacia síndrome post-RTU. Pero no se podía descartar ICC dado que la paciente era hipertensa. Sin embargo, no se tenía la idea de que la paciente padecía de insuficiencia cardíaca congestiva por una miocardiopatía dilatada secundaria a una hipertensión de larga data. Entonces, empezamos a analizar enigmáticamente el caso de esta paciente. Enviamos una radiografía a tórax. Y la radiografía de tórax, estábamos pensando en una insuficiencia cardíaca congestiva. Y sin embargo, esta fue la radiografía de tórax. Tenía una del hemitórax derecho. ¿Qué estará pasando? Y seguimos con el abordaje diagnóstico. ¿Será que ella broncoaspiró? ¿Será que tiene una atelectasia masiva? ¿Será que tiene un derrame pleural? ¿Qué será lo que está teniendo esta paciente? ¿Broncoaspiración? Parece que no. Nosotros le realizamos una intubación bastante convencional. La paciente realmente llegó estable a sala de operaciones, no tenía estómago lleno, no había razón para pensar en broncoaspiración. Atelectasia. Sin embargo, observamos de que el mediastino, lejos de traccionarse hacia el lado de la atelectasia, más bien está el mediastino empujado hacia el lado contralateral. Eso significa que atelectasia probablemente no. Por el otro lado, en caso de una atelectasia abrupta, deberíamos observar el broncograma aéreo y no lo estamos viendo. Derrame pleural, ¿pero por qué? Si la paciente estaba estable. No tiene por qué tener un derrame pleural. ¿Qué será lo que está teniendo esta paciente? Y ahí está todos los enigmas. Entonces, teniendo la herramienta del ultrasonido, le insonamos a nivel de tórax y abdomen y encontramos algo completamente inesperado. Como ustedes observan ahí, lo que se puede apreciar es un derrame pleural masivo y el pulmón está colapsado. El pulmón está atelectásico. Da el aspecto que se le conoce como el signo de la lengüeta y también se puede apreciar el broncograma aéreo. El broncograma aéreo en el ultrasonido se observa como un patrón en donde hay zonas hiperecoicas con un parénquima pulmonar que está hepatizado. Ese es el concepto de broncograma aéreo. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Vamos a hacer un resumen
diagnóstico. Ella lo que tiene en ese momento es un derrame pleural masivo unilateral en el lado derecho. Si fuese una insuficiencia cardíaca congestiva, podríamos observar derrame pleural, pero no de esta cuantía y tampoco de manera unilateral. Deberíamos esperar un derrame pleural bilateral. ¿Qué es lo que tiene esta paciente? Se llama comunicación peritoneo pleural. Esto se ha escrito clásicamente en los pacientes de diálisis peritoneal crónica ambulatoria de la población. Pequeñas comunicaciones anatómicas que permiten comunicar la cavidad peritoneal con la cavidad pleural. Y hay múltiples publicaciones al respecto. Por ejemplo, en este reporte de un caso, se describe cómo cuando le inyecta un medio radiactivo, en este caso tecnecio 99, a través del catéter de Tenkoff, a un paciente que tenía diálisis peritoneal crónica ambulatoria, a los pocos minutos empieza a aparecer la radiactividad a nivel del hemitórax derecho. Y a las 4 horas se observa una cantidad muy importante de reactividad en el hemitórax derecho. Este es el diagnóstico confirmativo de la presencia de una comunicación peritoneo pleural. ¿Con qué frecuencia se presenta esta comunicación peritoneo pleural o pleuroperitoneal? En estudio de pacientes con diálisis peritoneal crónica ambulatoria, un 10% de los casos de diálisis peritoneal crónica ambulatoria podría tener este problema y representa un reto en la continuidad de la estrategia de soporte renal, porque cada vez que se hacen esos baños, el paciente va a tener ascitis y después, a través de esa comunicación pleuroperitoneal, empieza a desarrollar insuficiencia respiratoria por derrame pleural. Pero volviendo al caso de nuestra paciente, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos un diagnóstico, más o menos ya tenemos claro la situación. Entonces ahora hay que tomar una decisión desde el punto de vista terapéutico. Obviamente con un hidrotórax masivo postoperatorio como esta paciente, habría que drenarla. Y le realizamos una toracentesis. Esa toracentesis fue ecoguiada. Después de insonar, se punzó a través del espacio intercostal. Se obtuvo ya el líquido pleural. Y después pasamos una guía de Seldinger como si fuese una vía central. De hecho, exactamente utilizamos una vía central. No le colocamos una sonda de tórax convencional, sino un catéter Arrow de doble lumen. Y acá estamos viendo al final el catéter en el espacio intercostal, en el hemitórax derecho. Una vez ya adentro, empezamos a drenar este líquido. Y es un líquido de características esperable por la perforación vesical. Es un líquido que tiene un poco de tinte sanguinolento, es esperable, dado que hubo trauma, ruptura de la pared vesical, no nos asusta, no tiene características de secreciones purulentas, no había por qué. Entonces empezamos a sacar todo lo que se podía. Ahora, ustedes, cuando escucharon ese caso, analícense. ¿Cuánta cantidad de líquido creen ustedes que se pudo haber obtenido con la toracentesis? Piensen un rato. Bueno, entonces, esta es la evidencia. Después de que le colocamos el catéter Arrow para drenar ese líquido, empezamos a sacar. Eso lo hicimos colocando una llave de 3 días,
tiramos el líquido con una aguja, una jeringa 20, y luego volteamos la dirección de la llave de tres vías para pasar el líquido a una bolsa de suero vacío. Y empezamos a sacar y a sacar y a sacar. ¿Cuánto fue el volumen total obtenido? Un total de 1150 cc fue el volumen total removido por la toracentesis. Después de esto, la paciente mejoró ostensiblemente. Esta es la radiografía portátil de control. Ahí ustedes pueden ver que todavía estaba el catéter Arrow in situ. Ya se drenó de manera importante el hidrotórax derecho. Y algo más llamativo, vean ustedes, desapareció completamente la ingurgitación yugular. Acá, en esta otra diapositiva, podemos ver el antes, podemos ver el después. Antes se veía una ingurgitación yugular importante. Después, desapareció la ingurgitación yugular. Por el otro lado, antes necesitaba oxigenoterapia suplementario para mantener una saturación adecuada. Después de drenar el hidrotórax, ya la paciente estaba en aire ambiente, saturando apropiadamente. Entonces, este es un caso ilustrativo del concepto de ascitis. Ascitis se define como la presencia de un líquido seroso en el espacio que existe entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Existen muchas causas de ascitis. Por ejemplo, una hepatopatía crónica, carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, causas nefrogénicas, por ejemplo, el síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, pancreatitis, entre otras. Una de las causas más triviales de ascitis se explica por procesos infecciosos, principalmente a nivel de la pelvis. Son dos los gérmenes que pueden causar una ascitis. Por ejemplo, una infección por clamidia y una infección por gonococo. Acá, en una laparoscopía que se hizo para una paciente con una colelitiasis, el cirujano, al abordar el hígado, encontró esto. Esto es descrito como el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Y este síndrome, en donde se observa adherencias entre el peritoneo parietal y la cápsula de Gleason, es lo que se le conoce como la perihepatitis. Y esa perihepatitis se debe básicamente a dos gérmenes: a infección por clamidia e infección por gonococo, y se escribe como el aspecto de cuerda de violín. Pero no nos olvidemos de una causa importante, y esto fue ilustrado con este caso, que es la iatrogenia, la perforación vesical. El cuadro clínico de una ascitis depende mucho de la cantidad del volumen. En caso leve no hay síntomas. Pero en casos de ascitis masiva, hay una distensión abdominal, hay sensación de pirosis, indigestión, dolor de la espalda baja. Y, por supuesto, cuando hay una compresión transdiafragmática importante, el paciente va a quejar de disnea. También, cuando hay compresión de los grandes vasos para el retorno venoso, puede observar también edema podálico. Y en los casos con hepatopatía crónica, se puede observar la circulación colateral. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de un paciente con ascitis? Con la historia clínica, con el examen físico, con ayuda de pruebas de laboratorio y estudios de radiología. La clínica es muy importante, el examen del abdomen. Aquí claramente se aprecia un abdomen globoso. Es importante diferenciar distensión gaseosa. Por ejemplo, un paciente que tenga una obstrucción intestinal versus una ascitis. En caso de ascitis, se puede encontrar
un fenómeno que se llama la onda ascítica, cosa que no se observaría en caso, por ejemplo, de una distensión gaseosa. Cuando la compresión es marcada, puede entorpecer el retorno venoso de las venas de miembros inferiores, y eso puede agravar aún más el edema generalizado y producir esto que se observa en esta foto, clásico signo de Bodet. Aquí también se puede observar. Y en los pacientes que tienen una hepatopatía, aquí en esa paciente se puede apreciar la vascular, las telangiectasias. Por supuesto, estudios de imagen son muy concluyentes. La tomografía puede encontrar líquido libre. También nos permite cuantificar, estimar el volumen de líquido que puede estar dentro de la cavidad peritoneal. Ahora, con la ayuda de la tomografía en diferentes cortes y diferente vista, se puede apreciar la distribución del líquido, así como el posible volumen de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Sin lugar a duda, ahora la herramienta por excelencia para el diagnóstico de ascitis en el perioperatorio es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque lo tenemos a mano, fácilmente podemos echar este recurso que nos da una orientación para confirmar el diagnóstico y también para tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico, principalmente para una paracentesis guiada por ultrasonido. Observe, en este caso, se puede apreciar líquido libre con ascitis intestinales al fondo. Inclusive, también, en caso de ascitis masiva, se puede observar simultáneamente ascitis con, como en este caso, derrame pleural. También observe que en la pared abdominal y pared torácica hay líquido que ha infiltrado la pared. Eso es lo que se le conoce como el signo de rivulet o riachuelo subcutáneo. Es cuando hay una gran cantidad de líquido que se infiltra en el espacio entre los intersticios. Hay que hacer diagnóstico diferencial muy importante con la obesidad, una distensión gaseosa, masas intraabdominales, embarazo, el polidramnios y un globo vesical. Cada uno de esos diagnósticos diferenciales parecen muy obvios, pero hay que estar atento y evitar punzar innecesariamente, cosa que no corresponde a una ascitis. Un ejemplo lo tenemos acá. Esta paciente, vean ustedes, tiene una ascitis marcada, llega a sala de operaciones, es una paciente ginecológica. De hecho, el enfoque de la ascitis, basándose en población, hay todo un algoritmo en cuanto a ascitis en población femenina. Esto lo podemos observar en esta publicación. Se trata de una publicación que revisa los casos de ascitis en las mujeres para establecer un diagnóstico diferencial de cuáles son los órganos ginecológicos que pueden provocar ascitis. Y en esa publicación menciona causas malignas y causas infecciosas y causas misceláneas, incluyendo también la endometriosis, basándose en aspecto y característica de ultrasonido y el líquido ascítico que se logra aspirar, se puede clasificar y enfocar la posible causa de la ascitis en las mujeres. Un ejemplo lo tenemos acá. Hay tumoraciones gigantescas de ginecológicas que puede confundir con una ascitis. Esa gran distensión abdominal fue provocada por un cistaenoma gigante de ovario. Esta pieza pesó más de 8 kilos, pero observen ustedes cómo transilumina. Y cuando se punzó, se evacuó todo ese líquido que pesó más de 8 kilos y observen al final la cápsula de la tumoración. Quedó prácticamente en nada. Pero aparte de cistaenoma ovárico, también existe esto,
carcinoma mucinoso gigante de ovario. De hecho, los tumores intraabdominales más grandes que se describe son tumoraciones de los ovarios. Cuando mencionamos el concepto de diagnóstico diferencial de ascitis, siempre me evoca esta imagen. Ahora, alguien podría preguntar, pero es algo contraintuitivo de que ascitis estemos relacionando con alguien que recibió un marcapaso. Bueno, este fue el señor Arne Larsson, un sueco. En el año 1958 se le implanta el primer marcapaso en la historia en Estocolmo. Fue por Rum Elquist y Ake Senin. Él tuvo un bloqueo AVE completo y a lo largo de su vida recibió 26 tipos de marcapaso. Vivió 43 años después de habérsele implantado el primer marcapaso. Falleció a la edad de los 86 años en el año 2001. Alguien podría pensar, bueno, falleció de algo cardíaco. Pues no. Él fue una leyenda viviente de marcapaso, pero no falleció de algo cardíaco. Falleció por un melanoma. ¿Y qué tiene que ver el señor Arne Larsson con el tema que estamos revisando? Pues cuando uno revisa la radiografía de esta primera cirugía de implantación de marcapaso, ese marcapaso fue implantado vía toracotomía. Ahí ustedes pueden ver, es una radiografía de 1958, los cables y el generador se colocó a nivel de abdomen, en la pared abdominal. Pero me llama tremendamente la atención la gran distensión de la cámara gástrica. Es decir, Arne Larsson se pudo haber muerto en aquella cirugía no por una complicación durante la implantación, sino probablemente el anestesiólogo que le estuvo asistiendo le metió una cantidad impresionante de aire, y si Arne Larsson hubiera broncoaspirado, quizás habría que reescribir la historia del marcapaso en el mundo. Y esto fue en 1958, pero hoy en día continúa y es un llamado a la atención de que tenemos que ventilar de manera gentil. Observen este paciente, un paciente que tuvo un accidente vehicular, fue intubado, llegó a sala de operaciones y después de que ya ese paciente fue trasladado al servicio de recuperación, con más tranquilidad empezamos a revisar al paciente y observen ustedes la distensión masiva de la cámara gástrica. También se puede observar de manera incidental de que este paciente tiene un doble sistema excretor-colector. Ahí se puede observar el doble sistema excretor del riñón izquierdo. Este es otro caso. Otro paciente con una insuflación masiva del estómago, un neumogastrio masivo, y a pesar que se le había colocado una sonda nasogástrica, hay una gran cantidad de aire en su interior. Esto lo que nos llama la atención es posiblemente alguna partícula, comida o simple y sencillamente la sonda se acodó y no pudo evacuar el aire. El mensaje es que una sonda nasogástrica no es una garantía de que el estómago esté vacío. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de una ascitis? Básicamente hay tres categorías de ascitis, por cirrosis, causa cardíaca o causa maligna. Y cada una de esas causas tiene un aspecto macroscópico bastante diferente, así como el contenido total de las proteínas. La cirrosis es transparente amarillento con pocas proteínas a nivel del líquido peritoneal. En causa cardíaca es ámbar, pero suele tener un poco más de proteína, y si es causa maligna, el líquido es sanguinolento y con alta carga de proteínas. Aquí podemos ver un ejemplo. Este es el caso de una ascitis de un paciente cirrótico. El líquido es completamente... Vemos la ascitis de una paciente que tuvo un cáncer ginecológico metastásico. Ese líquido es hemorrágico, inclusive en algunos casos podríamos observar hasta un líquido completo.
completamente este caso. A los pacientes con artritis, lo más importante es corregir y controlar la causa de fondo, evitar de que se siga formando, especialmente en los pacientes cirróticos. La dieta debe estar con una cantidad de sal de menos de 2 gramos por día. Utilizar diuréticos, principalmente todos los pacientes a medida de diurético. Y lo más importante, entender la paracentesis. ¿Cuándo se indica la paracentesis? Primero, cuando queremos obtener ese líquido acítico para análisis, para cultivo. Y paciente una ruta para aplicación de medicamentos intraperitoneales. Paciente con presencia de una hipertensión intraabdominal. Pero para eso tenemos que objetivar la presión intraabdominal. ¿Cómo lo hacemos? Es relativamente sencillo. Este método es un método que yo le llamaría como un método casero para medir la presión intraabdominal. Esto se hace indirectamente midiendo la presión intravesical. Cuando hay abundante cantidad de líquido a nivel del peritoneo, se produce un domo de transducción. Sería giga. Y ya tenemos. Si la presión intravesical, estamos estimando la presión intraabdominal o intra. ¿Qué necesitamos de materiales? Una regla, una llave de 3 días, un angiocat, una bolsa de suero de 100 cc, una extensión de suero y una conexión de suero. Así exactamente como se ve en la foto. ¿Cómo se mide? Bueno, la idea es medir la presión intravesical. Ustedes pueden observar que en la sonda de Foley hay un puerto donde se puede punzar para obtener la muestra. Entonces, lo que hacemos sería lo siguiente. Pinzamos la conexión de la sonda de Foley hacia la bolsa. Luego, con un angiocat, punzamos el puerto de muestreo de la sonda de Foley. Con una llave de 3 vías, después de pasar 100 cc de solución salina, le damos vuelta a la llave de 3 vías y la conectamos entonces a una extensión de suero. De esta manera podemos observar la columna hidrostática. En este caso, en la foto se ve una presión intraabdominal, o sea, la presión intravesical de 10 centímetros de agua. El nivel flebostático se coloca exactamente encima de la sínfisis púbica. Es importante la descompresión en paciente con hipertensión inguinal. Aquí le muestro el caso de un paciente que después de la cirugía estaba con incremento de la presión de la vía aérea. El paciente ya tenía ascitis. Y resulta de que no lograba saturar apropiadamente. Se decidió sacarlo a ventilación mecánica. En ese instante notamos de que tenía básicamente una restricción por compresión transdiafragmática. Decidimos realizarle una paracentesis y le drenamos un total de 8 litros. Observen ustedes, después de haberle drenado los 8 litros, este es el después, esto es antes, nuevamente después, y con eso la mecánica pulmonar mejoró significativamente. Ya le pudimos retirar de ventilador, el paciente estaba con la traqueostomía y así el paciente cambió completamente, estaba de hecho muy, muy agradecido. Le pudimos retirar de la ventilación mecánica y el paciente estaba respirando espontáneamente y le enseñamos ese montón de líquido que le habíamos sacado, cubeta y media. Una cubeta completa tiene 8 litros. Acá le habíamos drenado un total de 8 litros. Bien.
pero la paracentesis tiene sus complicaciones, sobre todo infección. Hay que realizar el procedimiento con toda la técnica de asepsia y antisepsia, perforación intestinal, sangrado, fuga de líquido a través de la pared abdominal y lesión de órganos sólidos, así como trastorno de tipo hidroelectrolítico. La punción de estructura intraabdominal, órganos como víscera hueca o órgano sólido, es una complicación que se ha escrito. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver un ultrasonido abdomen con el intestino ahí, tiene su ascitis. Si nosotros punzamos a ciega, podríamos darle directamente a una asa intestinal. Con eso, lo que quiero plantear es, hay dos opciones para realizar una paracentesis. Una forma a ciega y una forma guiada por ultrasonido. ¿Cuál es la manera de hacer de forma a ciega? Eso se recomienda solo para paracentesis en paciente con ascitis masiva. Para evitar punzar con una aguja gruesa, podríamos utilizar una aguja negra, una aguja fina, y con eso hacemos una punción hasta obtener el líquido. Con esto podríamos estar midiendo la profundidad hasta llegar a la bolsa de líquido. Y una vez obtenido la muestra, entonces, ¿qué hacemos? Ahora punzamos con una aguja más gruesa, la aguja que se utiliza para vía central, a la par de donde se avanzó la aguja más fina, y luego el resto del procedimiento, colocar una, como si fuese una vía central. Pero mucho mejor aún, con mayor seguridad, es realizar el procedimiento guiado por ultrasonido. Acá se puede observe cuando insonamos, se puede claramente observar la posición de las asas intestinales y la distancia de seguridad. Podemos también medir el espesor de la pared abdominal y así planear el sitio más seguro para realizar la punción y, por el otro lado, tratando de evitar las vísceras intraabdominales. Un ejemplo lo tenemos acá. Acá estamos realizando una paracentesis ecoguiada. Se hace exactamente igual como si fuese la punción de una vía central. Se debe realizar el procedimiento viendo con el ultrasonido en tiempo real. Una vez que se entra a la cavidad peritoneal, sale el líquido peritoneal. Y ahí el resto del procedimiento es exactamente igual como cuando colocamos una vía central. Se pasa la guía de Seldinger, se pasa el dilatador y después de que se pasa el dilatador, avanzamos el catéter. Ya con eso tenemos la vía para drenar el líquido peritoneal. Ahora la pregunta de millón. En paciente con ascitis masiva, ¿cuánto puedo, y sobre todo, más importante, cuánto debo sacar? Podemos sacarle todo, pero ¿debo sacarle todo ese volumen? ¿Cuál es la consecuencia si yo le saco todo ese volumen? Entonces, aquí hay que analizar las cosas con la literatura. Una complicación que se describe para paracentesis masiva es el síndrome de disfunción circulatoria inducida por paracentesis, o PIC, disfunción circulatoria inducida por paracentesis. Es bastante lógico, ¿no? Si nosotros le sacamos un montón de líquido, de alguna manera se tiene que obtener ese líquido del intersticio y del intersticio al intravascular. Se produce entonces una redistribución de ese líquido. El tercer espacio que corresponde a la ascitis se puede volver a formar. Para formar nuevamente este líquido de tercer espacio, se tiene que secuestrar del intersticio y el intersticio se lo va a robar del intravascular. Y como consecuencia, se puede producir hipovolemia. Y esto es lo que se le conoce como disfunción circulatoria inducida por paracentesis. Hay una revisión muy bonita que aparece en esta publicación, que es la fisiopatología y prevención de esta disfunción circulatoria inducida por paracentesis. Básicamente, en esta revisión, lo que
lo que nos deja como mensaje es que hay opciones terapéuticas, farmacológicas sobre todo, para prevenir esta disfunción. Albúmina, terlipresina, noradrenalina, midodrina. Obviamente, el medicamento que está más al alcance de nosotros es la albúmina. ¿Cuánto es el poder expansor de la albúmina? Por cada 1 gramo de albúmina se secuestra 18 cc de líquido en el intravascular. Eso implica que un frasco trae 50 cc al 20%, o sea, hay 10 gramos por cada frasco. Ya sacando los números, por cada frasco tendríamos entonces 10 gramos de albúmina. Eso significa que se secuestraría 18 cc por gramo, y como son 10 gramos, son 180 cc de expansión del intravascular. Y eso se mantiene al menos durante las próximas 24 horas. ¿Cuál es el problema con la albúmina? Su precio. Cada frasco tiene un valor de casi $100 por frasco. Y nosotros muchas veces prescribimos la albúmina como si fuese un medicamento barato o un medicamento con un efecto terapéutico maravilloso. Hay que considerar este concepto, el precio elevado de la albúmina, que es un hemoderivado. Inclusive se ha comparado en pacientes no cirróticos, estamos hablando de pacientes no cirróticos. En los pacientes cirróticos la albúmina tiene otra indicación. Pero en pacientes no cirróticos, la descompresión masiva de hasta 4 litros o más, use o no use albúmina, use o no use albúmina, los resultados son exactamente los mismos. En otras palabras, si la citis es una causa no hepática, en realidad podemos descomprimir masivamente. Si el paciente hemodinámicamente se mantiene estable, no hay necesidad de ponerle albúmina, a diferencia de los pacientes con una ascitis por cirrosis. Así es que con la albúmina existe ese dando, o más bien estamos creando una dependencia a la albúmina. Cada uno de nosotros tenemos una opinión con respecto a la albúmina. Siento de que abusamos de la albúmina, un medicamento que es muy caro y probablemente en muchos pacientes ni siquiera tiene un claro beneficio terapéutico. Para ir aterrizando, en cuanto a implicaciones perioperatorias, hay una serie de implicaciones. Número uno, todas las relacionadas con la patología de fondo. Si es hepatópata, si tiene un cáncer de fondo, ya tendrá sus propias implicaciones. Pero evidentemente hay mayor riesgo de broncoaspiración, hay alteración de la mecánica pulmonar y complicaciones hemodinámicas después de que ese paciente fue laparotomizado o se le hizo la laparoscopia y se drenó todo ese montón de líquido. Aquí vemos el caso de una paciente con una ascitis masiva en la inducción con esta distensión abdominal. Es de esperar de que tenga un incremento en el riesgo de broncoaspiración. A esta paciente le estamos haciendo una inducción de secuencia rápida. Se utilizó un laringoscopio de Gleiscope. Se intubó sin problema. Pero observen ustedes la rapidez con que se desatura. En un 2x3 se nos vino la saturación a 56%. Y después de la intubación, observen ustedes la mecánica pulmonar. Tiene una elevación de la presión en la vía aérea. Tiene 36 de presión pico. Cuando le colocamos una pausa inspiratoria, se ve claramente de que el patrón es un patrón de tipo restrictivo, no es un patrón de tipo obstructivo. ¿Cómo podemos averiguar y diferenciar si es un patrón restrictivo de un patrón obstructivo? Muy fácil. Ponemos una pausa inspiratoria de 25% y luego comparamos la diferencia entre presión pico y presión plató. Si la diferencia pico menos plató es menor de 10, eso significa de que la elevación de la presión en la vía aérea es secundario a un problema de tipo restrictivo. Es obvio de que si tiene una ascitis masiva, hay una compresión transdiafragmática y el incremento de la presión en la vía aérea es por una causa de tipo restrictivo. Esta paciente, por ejemplo, después de la descompresión,
con el drenaje de ese montón de líquido acítico que es secundario a un cáncer ginecológico, se drenó ahí prácticamente más lo que se había perdido, unos 3 o 4 litros o más de líquido, y después del drenaje se ve una mejoría franca. Observen ustedes, el loop en color blanco era el loop inicial, y el loop de color amarillo es el actual después del drenaje. Hay una disminución significativa de la presión en la vía aérea. Y lo mismo en la curva de flujo. Hay un cambio en la morfología del flujo después de la descompresión. Y aquí en la curva de tendencias se puede observar cómo hay una mejoría de la mecánica pulmonar. Hay un descenso importante de la presión pico después de que se realizó la descompresión. Y la paciente que tenía un abdomen sumamente distendido, ahora se encuentra ya con el abdomen completamente relajado. De hecho, cuando uno ve esa escena entre el antes y después, siente un alivio increíble. Una cosa importante es que esta paciente, por ejemplo, llegó a la sala de operaciones con esa distensión masiva. Probablemente nosotros podríamos haber realizado algo mejor. Y es la descompresión por paracentesis en el preoperatorio. Ese es el caso de esta paciente con una neoplasia ginecológica. Ella iba a sala de operaciones, nos pidió en valoración y la paciente realmente estaba bastante, bastante insuficiente. De hecho, ella no podía dormir boca arriba. Tenía que estar durmiendo en decúbito lateral. Entonces, lo que hicimos fue en el preoperatorio, insonar, buscar el sitio más apropiado para el drenaje y le hicimos una paracentesis descompresiva. Se drenó un total de 4500 cc y después de haberle drenado ese montón de líquido, la paciente ya toleraba el decúbito. Pudimos haberle drenado más, pero era lo suficiente para que la paciente llegase en condiciones satisfactorias a sala de operaciones. Entonces, para terminar, quisiera dejarle esos siguientes mensajes para llevar a casa. La ascitis conlleva muchas implicaciones en el perioperatorio, desde la causa de fondo que llevó a esa ascitis hasta el manejo de la hipertensión intraabdominal, así como las eventuales complicaciones hemodinámicas después de la descompresión masiva. Es importante resolver, si no podemos resolver, por lo menos compensar la causa de fondo. La paracentesis descompresiva resuelve, entre comillas, momentáneamente la ascitis. No estamos corrigiendo, no estamos resolviendo, no estamos curando la causa de fondo. Pero en algunos casos es un procedimiento muy recomendable, especialmente cuando hay una compresión transdiafragmática relevante. Y queremos que durante el proceso de la inducción no nos haga complicaciones respiratorias graves, es preferible en el preoperatorio realizarle la descompresión prequirúrgica. Mucho cuidado con el manejo anestésico. Recuerden la broncoaspiración. Recuerden la restricción. Pensar y pensar, encontrar la causa de fondo. Porque, como ustedes vieron, con el caso de esta paciente, ella, después de una resección transuretral de una lesión vesical, quedó con esta distensión abdominal y se encontró de que tenía una comunicación pleuroperitoneal o peritoneopleural con un hidrotórax derecho masivo. Le realizamos una descompresión con toracentesis. Observen ustedes la mejoría importante. Le drenamos esto, pero todavía observe que a nivel del lóbulo inferior derecho tenía atelectasia. Se aprecia la elevación del diafragma. Esta radiografía se tomó en el servicio de rayos X. Es una placa, no es una placa portátil, es una placa PA
se bajó la paciente, se tomó la paciente de pie, observe que se puede ver la burbuja de la cámara gástrica. Ella, después de haberle drenado, todavía tenía una telectasia del lóbulo inferior. Así es que lo que quedó fue pedirle ejercicio de inspirometría incentiva y al tercer día se le realizó una radiografía de control y ya se ve prácticamente la resolución completa de la atelectasia basal derecha. Aquí podemos ver la comparación de la radiografía antes y después, o sea, al puro principio con el hidrotórax masivo por la comunicación peritoneopleural, y al final esta última radiografía que se tomó al tercer día. Con todo esto se decidió egresar a la paciente en excelentes condiciones generales. La paciente fue vista un mes después en la cirugía y estaba completamente asintomática.